Buen día a todos, a todas y a todes. De verdad, que tengan un bello día. La hegemonía mediática neoliberal conservadora, la televisión, la radio, los diarios de los patrones, permanentemente acicatean con ejes falsos, se ponen ejes falsos, ¿no? Entonces, ahora no se les ocurrió otra cosa más que, además de fortalecer la campaña de Cambiemos, de construir alternativas truchas, como este señor Javier Milei, que lo quieren vender como el libertario anarquista, el libertario cuasi reaccionario ante el Estado que controla, el Estado que de alguna manera garantiza el equilibrio de la sociedad. Los anarquistas, mi abuelo era anarquista, José María García Crespo. Era de La Fora, Talego, Betanzos. Mi abuelo, como libertario, el lema de él era sin Dios, un mundo, sin Dios y sin amo. Sin Dios y sin amo. Era muy fuerte, eran los libertarios españoles, que tenían fuertes disputas con el Partido Comunista y que cumplieron un papel en la organización de los sindicatos en la Argentina. La Federación Obrera de la República Argentina, vigente hasta el año 43, bueno, cumplió un papel de lucha, fue la protagonista de la Patagonia trágica, fue la protagonista de Quebracho, fue la protagonista de grandes páginas de lucha de la clase trabajadora. Y es muy importante esto. Por eso, es muy importante reflexionar hoy quién es Milei. Milei es el que niega al Estado, como si el Estado fuera el gran opresor. Y bueno, nosotros los que venimos de las concepciones nacionales y populares, ¿qué creemos? Creemos que el Estado es la ley de los pobres, como decía Raúl Calabrini Ortiz. Milei es un impostor, Milei es caballo, Milei es un tipo que siembra odio en favor o en contra de la clase política argentina, que por supuesto se merece muchas críticas, pero no es el problema más serio que nosotros tenemos. Nosotros el problema grande que tenemos son los ladrones. Y los ladrones no son los políticos, como pretende hacernos creer Milei, ¿no? Los ladrones son los sectores agroexportadores en la Argentina, que valen entre 40 y 50 mil millones de dólares por año. Entre 40 y 50.
50 mil millones de dólares por año. Culpar a los políticos es una manera indirecta de proteger a los saqueadores de este país. Milei es un tipo subvencionado, subsidiado por esos sectores que intentan cambiar el eje de la discusión. Por eso, desde esta radio, nosotros lo que vamos a intentar es abrir la jugada, ¿no? Y abrir cabezas e intentar denunciar y aguantarle la cabeza a estos conservadores que, de alguna manera, hacen daño y estafan la buena fe del pueblo argentino. Bueno, ayer continuó el debate durante todo el día y intentaron Novarecio, Mario O'Donnell, unos cuantos meteros ejecutos, ¿no? Me querían acusar de que yo había cometido un delito porque me había cortado la pulsera. Y la verdad sea dicha, yo a la mañana recibí un llamado de la Dirección de Monitoreo del Ministerio de Justicia de la Nación, que me dijo, del día de hoy no podemos ir a cortarse la pulsera, córtesela usted, y mañana nos la devuelve. Y efectivamente eso pasó. Eso fue lo que pasó. Ayer el Juan Ramos Padilla, que me acompañó junto con Gerardo Ferreira, Sebastián Ferreira, con Eduardo Freire y otros compañeros, ¿no? Nos acompañaron en la Salería de Libertad y en el resto de la Matanza, y contestó muy, muy, muy bien a Novarecio. Realmente sentí orgullo de tener jueces como Juan Ramos Padilla. Entendieron que se constituyera el delito algo que no es delito, ¿no? De ninguna manera. Yo me corté la pulsera por orden de la Dirección de Monitoreo del Ministerio de Justicia. Y digo, no es que me corté solo. Ahora, hay una disputa con los símbolos, con los significados. Y cierto sector de la derecha y enojó brutalmente, porque ese es el signo que no quieren ver. Ellos no quieren ver que el pueblo se libere, no quieren ver que cortemos las cadenas y alcancemos altos grados de libertad y que acá terminemos con el hombre. No quieren ver eso, no lo quieren ver. Así que, bueno, un poco de eso se trata. Se viene el último tramo de la campaña. Y la verdad da bastante asquito que sigan jodiendo con las fotos. Dice, pareciera que la derecha lo único que tiene para mostrar es la foto. No quieren hablar de economía, no quieren hablar de la catástrofe, la pandemia económica que dejó el macrismo ladrón. No quieren hablar del endeudamiento externo brutal al que nos sometieron. No quieren hacer esfuerzos conjuntos para abordar el endeudamiento, que sería lo racional. No quieren discutir el futuro. Pero están convencidos que el pueblo es estúpido. Tienen una enorme subestimación bajo nuestro pueblo y están buscando eso. Que hablemos de una foto. La foto está mal, la fiesta estuvo mal, todo lo que vos quieras. Pero muchachos, qué poco tienen para ofrecer el peor. Casi absolutamente nada. Que tengan buen día, hasta mañana. Y no se olviden, nosotros podemos tener
muchos errores, muchos defectos, muchas cosas que resolver, pero el peor del esfuerzo es infinitamente superior a cualquiera de los de ellos. Acá frente del todo está Victoria Solosa. Soy hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de ti poniéndote el pecho. Como decía don Lázaro Costa, a ver esas palmas. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna, tal vez alguna vez. Sí, traigan un jorobado. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, que soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Chacarera al olvidado del santiagueño, el duende Garnica. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Guacho del fiao, amatiguizo inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. ¡Palmas! No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate cagón, que canta un argentino, y soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Oh!